De que ahorita están claros quiénes son los asesinos y esos asesinos quieren su vida y entonces así como quiere su vida, ¿por qué a otro le quita su vida? Y luego donde está la gran injusticia es de que entonces ¿cuál es la deuda de nuestro compañero asesinado, al compañero Galeano? No debe nada. Hasta al contrario, al compa zapatista, compañero Galeano, trabaja. Hasta le han prestado dinero aquí mismo de los que asesinaron, pues. Es al contrario, deben ellos, así, hablando de dinero, pues, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe qué es lo que van a inventar a la hora de la hora de que entonces cuando se va a hacer pues así la justicia? Porque ¿qué va a responder a la hora que se pregunta por qué asesinaste al compañero? No va a saber qué responder, pues. Ese es lo que estamos demostrando, pues, así que está pues enfrente de nosotros, pues, porque ahí donde pasamos ahorita, donde lo vieron dos matas de coco, pues esos son unos de ellos, pues esos, pues, ¿no? Son enemigos. Pues esos son los que asesinaron, pues, ¿no? Y entonces, pues ahí anda ahorita con su miedo. Pero entonces nosotros no vamos a hacer eso como ellos lo hicieron, pues, ¿no? Entonces, va a llegar su día que lo va a tener que pagar, pues, ¿no? Porque entonces el que lo tienen en la cárcel ahorita, que es Carmelino, Javier, no son ellos los que asesinaron, pues esos no son los autores materiales. Son los que agitaron, pues, como autoridades que fueron, pero no son ellos los autores materiales, pues, ¿no? ¿Tiene que ver algo ahí eso? Pues sí. Pero el que los hizo realmente, esos sí están libres, ahí están, ahí, pues. No quiere hacer nada el gobierno porque quieren que sigan haciendo, pues. Que sigan asesinando, ¿sí?, a la gente. Eso parece los tiene libres, pues. Quiere acabar con el ejército zapatista. Eso es lo que quieren, que sigan provocando, pues, ¿no? Dos preguntas, compañero. Una, sobre la cruzada sin hambre. ¿Cómo es utilizada aquí por el mal gobierno en contra de los zapatistas? Porque la otra vez la denunciaban. Como una cruzada en contra de ustedes precisamente, y dos, ese es el fruto que está ahorita eso. Ese es el fruto de eso, pues, de la cuestión, pues, así de que la asesinaron, pues, así a nuestro compañero Galeano, pues, porque causa división, pues, causa problemas hasta esto, pues hasta asesinato, pues, ¿no? Es que lo que pasa es que hay pueblos ya, y así como está aquí esto, pues, ¿no? Una parte no quiere porque ya se despertaron. Otra parte sí quiere y es ahí donde empieza pues así el problema, pues. Y así está en varios lados. Hay grupos que ya no quieren y hay grupos que sí quieren, entonces ahí donde empieza pues así el problema, pues eso, y hasta que se llegan a pelearse, pues, ¿no? Ese es su trabajo, pues eso. Y cuando estaba pues aquí el compañero Galeano, trata pues así de darles de entender que no es bueno, pues, porque entonces es así como nos hace que dejemos de trabajar a la tierra, para que entonces vamos a decir que la tierra ya no sirve, no nos da, y lo que quiere pues así el capitalismo es de que entonces vendamos la tierra. Entonces el compa Galeano cuando estaba pues acá, eso trataba de orientar, y eso no les gustaba pues a esos grupos pues de sihuaques, pues. Entonces no, pues es este cabrón es la que estaba chingando y cosas así de eso, pues, ¿no? O sea, sí funciona la cruzada nacional para dividir, para provocar, hasta pues, lo que hicieron, pues asesinaron, pues, ¿no? Eso es completamente, y no es nada, no es nada, eso es lo que dicen que la cruzada, nos dicen así, nos dicen los compas, que le entregaron cuatro gallos,
y una gallina, que para que entonces que se reproduzca, pero ¿cómo se va a reproducir una gallina y cuatro gallos, pues? Entonces se pelean pues así los gallos allí por una gallina, ¿no? Y además son gallinas que entonces que son de granja. Entonces aquí pues no tienen alimentación de esos que le dan, pues, ¿no? Pues nada más están unos 10 y se mueren. Eso es una burla, es un... no sirve para nada, pues. Por eso lo decimos eso, que no sirve para nada, porque es que lo que nos cuentan, pues así nos reciben. Y entonces, como los tienen acostumbrados así, o sea, de que abracen los brazos y la gente está esperando. Y como no trabajan la tierra, entonces buscan su jabón, su sal, ya tienen deuda ya en la tienda, cuando les da algo, pasa nada más como agua en la mano, y así, porque lo que quiere es que nos quieren convertir pues así de limosneros, limosneras. Pues, ¿no? Ese es su principal trabajo, la cruzada, ¿no? Contra el hambre, que dice. Que debería llamarse cruzada por el hambre, no más que contra el hambre. Sí. Cruzada pues por la división. Pues. ¿Y cómo ve usted esa ayuda que manda el gobierno a las gentes pobres de según para que estudien y que les, a las madres solteras y todas esas cosas? Es, también es mentira del gobierno. O sea, como usted dice, es para dividir a las personas. Sí, pero además, pues, ¿qué es lo que enseñan? Pues a eso, ¿quieren que aprendamos a hablar inglés? ¿De qué nos sirve, pues, aprender inglés, pues, acá? ¿Cómo vamos a trabajar la tierra aprendiendo inglés? En vez de que nos enseñan, pues, así, como decimos, pues, de cómo amar, cómo querer, cómo cuidar, pues, así, la madre tierra. No. Más lo hacen cuando es tiempo electoral, pues. Cuando no es tiempo electoral, se olvidan de que existen campesinos indígenas, pues. Todo tiene su fin de lo que hacen, pues, ¿no? Te prometen esas cosas y como que sí lo llevan a cabo y después ya te dejan votado. Una vez de que ganó o no ganó, ya te dejan votado. Ya no te pones. Cualquiera de las dos. Gana o no gana, te dejan votado después. O sea que ningún partido sirve en nuestra nación para gobernar. No, son, ninguno. Son ficticios. Ninguno. Y ninguno de los que van a nacer, digamos, también. Pues, mientras el pueblo no es la que manda y obedezca al que está en el pueblo. O sea que el pueblo debe quitar y poner a su gobernante siempre y cuando trabajen bien. Es lo que nosotros pensamos. El pueblo es la que tiene que gobernar. Claro. Es la que tiene que mandar. Y los representantes tienen que obedecer, pues, o sea, lo tienen que llevar a cabo lo que ya decidió ya los pueblos, pues, ¿no? ¿Y qué le diría a todos los compañeros que, a bien o mal, apoyaron para construir esto, o reconstruirlo, más bien dicho? Pues, ya que ustedes están acá, pues, y en el lugar, pues, así de los hechos, pues, aquí, pues, gracias a ellos y a ellas, pues, los compañeros de la Sexta Nacional Internacional, pues ya se está construyendo esto y estamos seguros que entonces va a quedar, pero gracias a ellos y a ellas, ¿no? Si hubiera que no, pues todos modos íbamos a ser, pero más humilde, pues, ¿no? Pero esto sí, por la fuerza, pues así de ellos, va a quedar mucho más mejor que la que estaba, pues, antes. Pero gracias a ellos, a ellas, las y los compañeros, pues así, de la Sexta Nacional e Internacional.